Bueno, ahora queremos introducir esta presentación, este tema, durante esta presentación que es en relación a la idolatría. Y para empezar, vamos a dirigirnos al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 34, el cual dice: de cierto os digo, ciertamente os digo, que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. En otras palabras, Cristo Jesús, hablando aquí, nos está prometiendo que no pasará esta generación, sino que antes sucedan todas estas cosas de las cuales les he yo advertido. Y los detalles están en el capítulo 24 y tal vez incluso en el capítulo 23. Está en la responsabilidad de cada individuo que repasen esos capítulos para tener un mejor entendimiento acerca de qué se refiere aquí Jesús Cristo, o sea, qué cosas van a suceder, todas ellas, durante esta generación. Y pero para darles para ayudar un poco, los temas son principalmente el predicar del reino mundialmente, la gran tribulación, el regreso del Señor visible en su gloria, o sea que lo vamos a ver, y la reunión, congregación de los elegidos. Esta promesa, o sea, Jesús Cristo nos promete que esta generación de hoy no pasará hasta que todo esto suceda. Ahora, Rastafari cumple todo esto. El predicar del reino internacionalmente, lo sabemos que sucede hoy en día. La gran tribulación, vemos que el mundo está en tribulación y es grande. Vemos que Rastafari declara al Señor en su gloria visible, manifestado en la persona de Haile Selassie I, quien testifica al Señor nuestro Señor negro Jesucristo. Y la gloria en la palabra. Y ahora la reunión de los elegidos, pues el llamado fiel y verdadero Rastafari, elegido, predestinado a elección, que al madurar tomen él la responsabilidad heredada a él en la adopción. Ahora, de estos temas habla en la promesa Jesús Cristo. ¿Cuál generación? No es una generación, digo yo, y respaldado por la palabra, la cual corresponde o pertenece a una generación de 40 años, una generación de 100 años. No. Esta generación de la que habla es aquellos quienes nazcan de arriba en el periodo del tiempo extendido, que es la gracia del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, a través y por razón de Cristo Jesús habiéndose entregado por nosotros, que esto sea posible. Así es que no es un periodo limitado y no es un periodo restringido al pensamiento del hombre. Está en la autoridad del Padre, Haile Selassie I. ¿Qué tanto se alargue este periodo de gracia? Este periodo en el cual recibimos favor no merecida. Esta generación se refiere a aquellos quienes nazcan de arriba, que sean regenerados, que sean engendrados, que sean nacidos en el Espíritu y en verdad, de arriba. Así es que todos tenemos la oportunidad, si hoy este día escucharan la palabra de Dios y la mezclaran con fe, creyendo que Él tiene el poder y Él puede cumplir estas promesas.
No hay nada que debemos esperar para mañana que no sea suficiente importante para recibir hoy. Él lo prometió y Él es fiel y verdadero. Y la fuerza la tiene y nos la ha demostrado para cumplirlo, para guardar su palabra. Ahora continúa diciendo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Haile Selassie primero. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ahí pausamos. Y nos vamos a dirigir a la parte de esta presentación en donde vamos a ir en un poco de más detalle cómo esto se relaciona a la idolatría. Tenemos que poner extra atención en el hecho que dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, hasta que Noé fue tomado por esposa en el arca del pacto, se podría decir, hasta que fue sellado el matrimonio. Porque el Hijo del Hombre viene a recibir su esposa, que el Padre tiene toda autoridad y es el único quien decide y sabe a qué hora y qué día. Nadie más. El tiempo del día y la hora está en la autoridad de Haile Selassie primero. Él decide cuando Jesús Cristo va a ser entregado en el Espíritu Santo al fiel y verdadero. Es un periodo de tiempo extendido, alargado por nuestro bien, que si no fuera así, ni los mismos elegidos fueran salvos. Pero solamente Haile Selassie primero tiene esa autoridad a enviar al mundo el Hijo del Dios viviente en la persona de Cristo Jesús. Ahora, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, una, bebiendo, dos, casándose, tres, y dando en casamiento. Ahora tenemos que guardar esto en nuestras mentes y ahora sí podemos continuar. Queríamos establecer comer, casarse, dar en casamiento y bebiendo. Ahora nos vamos a dirigir al libro de Éxodo, capítulo 32. Y aquí vamos a demostrar por qué es tan necesario. Bueno, demostrarle o darle la oportunidad a unos, demostrárselo por sí mismo y demostrarse a sí mismo a aquellos quienes lo puedan recibir. Libro de Éxodo, capítulo 32. Y lo que vamos a declarar es por qué es tan necesario recibir a Haile Selassie primero. Y porque sin él, las promesas, específicamente las promesas eternas, no pueden ser entregadas. O uno no puede recibirlas como recompensa sin recibir la primera fuerza de la Trinidad. La fuerza original de la Trinidad, la primera, la que ha sido desde antes que el mundo fuera creado, esta gloria en la cual somos en la promesa eterna, si es que la recibimos. ¿Y cómo recibirla si no antes habiendo sido nosotros parte de ella? ¿Cómo vas a reconocer algo a lo cual nunca tomaste parte
o en lo que nunca has tomado parte, o cómo reconocer algo de lo que nunca has sido. Sin embargo, si hay algo que te llama a ciertas cosas, es lógico y es solamente evidente que algo te atrae. Es decir, algo reconoces que te pertenece, o que tú perteneces a este algo. Solamente si esto es así. Y hablamos de esa gloria que es en las promesas que son eternas. Es necesario recibir Haile Selassie primero. No hay excusa, no hay otra manera. Ahora, el nombre de Jesús Cristo se le ha entregado la autoridad, la autorización para salvar a todo el mundo, es cierto. Pero el ser salvado no es la misma cosa que estar en las promesas, recibirlas y estar en esa gloria que es eterna, que fue desde antes que el mundo fuera creado. Es muy diferente. Pero tampoco queremos robarle a nadie la salvación, que estar en el nombre de Jesucristo es suficiente, y lo vemos a través de el mundo entero. El recibir el nombre es suficiente para salvar las vidas humanas que habitan la tierra. Sin embargo, nosotros hablamos de salvar las almas, habitar en vida eternamente. Vamos a utilizar lo que sucede aquí con Moisés, Aarón y los hijos de Israel en el desierto. Empecemos con, bueno, el primer verso dice: mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces Aarón, el pueblo se acercaron y dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Quién sabe qué le haya pasado? Y Aarón les dijo: apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Ahora, es muy claro. Moisés es en lugar de Dios para Faraón. Aarón es en lugar del pontífice para Moisés. Dios es como Moisés, recibiendo cara a cara las palabras de Dios a las claras, las cuales le traduce a Aarón para que Aarón se las hable al pueblo. Así como Jesús Cristo es el alto sacerdote, Aarón es un tipo Jesús Cristo, claro, no perfecto y no eterno como el verdadero Jesús Cristo en espíritu y en verdad, pero es un tipo. Es un tipo de las cosas que han de venir, de las promesas, pero más grande promesa es en Cristo Jesús. Entonces, Aarón es el alto sacerdote, el pontífice, quien habla las palabras de quién, del Padre, quien se las ha dicho. En lugar del Padre, en lugar de Dios, es Moisés, quien le da las palabras a Aarón para que hable. Moisés recibiéndolas directamente del Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Revelado a Moisés bajo el nombre Yo Soy Quien Yo Soy. Algo por ese sentido. Yahweh. Jehová. Ahora, Haile Selassie primero es Moisés, más bien es un tipo Haile Selassie primero. Porque Dios en su gloria eterna no puede ser limitada a un hombre, pero en un hombre sí puede ser expresada la misma imagen y la semejanza del Dios que lo ha creado, representando su palabra a la perfección, completamente. Así es que Haile Selassie
es como, bueno, Moisés es un tipo Haile Selassie y Aarón es un tipo Cristo Jesús, Jesús Cristo. El momento que Moisés fue, se elevó a recibir los mandamientos, solamente estuvo en el monte 40 días, si no estoy equivocado, 40 noches. Eso fue suficiente tiempo para que el pueblo de Israel diga, ¿sabes qué? Moisés ya se tardó, no nos podemos esperar para ver la revelación de qué va a suceder. Vamos nosotros a imaginarnos una. Aarón, haznos dioses, haznos falsas imaginaciones. Porque este Moisés, quien nos sacó de Egipto, quién sabe qué haya pasado con él. No creemos en Dios que es suficiente poderoso para entregarnos a Moisés una vez de nuevo. O sea, no confiamos en él, no confiamos en Dios y no sabemos qué pasó con Moisés. No tenemos fe. Después de haber visto las cosas que hemos visto, no creemos en él. No le damos crédito. Y cuando no tienes crédito en una tienda, no puedes sacar tu radio o no sé, cualquier cosa que vayas a sacar basado a crédito. Así Israel se robó a sí mismo de tener crédito en el cielo y murieron todos en el desierto. Bueno, continuando, 40 días, 40 noches. Esto fue suficiente para que el pueblo se imaginara cosas falsas. Aarón es un tipo Jesucristo, pero claro, no es Jesucristo. Sin embargo, es Jesucristo, el pontífice, el alto sacerdote, el que el mundo se ha imaginado ser como les dé la gana ser, a su misma imagen, no la imagen y semejanza de Dios, quien lo creó, pero a la imagen y semejanza del hombre corrupto, imaginándose que, por ejemplo, este es un ejemplo, Cristo Jesús es negro, al menos el color de su piel es oscura, es un tipo de café, qué tan oscura o qué tan no oscura sea, no sé, pero es una persona de color. El mundo se hace falsas imaginaciones que dice, pues el color no importa, porque mi Jesucristo es de todos colores. Y yo me hago la pregunta, ¿de verdad? ¿Tú, o sea, realmente crees tú que Jesucristo es de todos los colores? Pues el color no importa. Es más, Jesucristo no tiene color porque Él ama a todos. Bueno, entonces, o sea, es fantasma, es transparente. Yo hago la pregunta, explícame eso. O sea, ¿quién es hombre, verdad? Ah, sí, pero no vino en color. Entonces no es hombre, ¿qué es? Es hombre y tuvo que manifestarse en la carne y tomó una apariencia. Claro que el color no importa después de que lo recibas como haya venido. Pero si no lo quieres recibir en su naturaleza, creo que importa demasiado para ti. Algo que no debe de ser ninguna piedra de tropiezo. Así es que es un ejemplo de cómo la gente se quiere imaginar las cosas que no son. Y esto, en este caso, solamente tomó 40 días, 40 noches, y ahora nosotros presentamos la realidad de que han pasado 2000 años, más o menos, desde que Cristo Jesús caminó con nosotros. Y nosotros quienes somos en Él, continúa aquí presente con nosotros, siendo que nunca nos dejó. Él nos dijo, estoy con ustedes incluso hasta el fin del mundo. Estamos en esos fines del sistema mundial gobernado por los gentiles. Estamos en esos tiempos y Jesús Cristo aquí está presente entre nosotros hasta este mismo momento. Pero para muchos se ha desaparecido. Quizás tenga algo que ver con esto de que no tiene color y no tiene apariencia, es invisible. Como es fantasma, pues no lo pueden ver y se desapareció. Pero no es así, Él está con nosotros.
Pero este tipo de rebelión y confusión causa que, pues, ¿cómo lo vas a recibir si tú dices que no que es de muchos colores y no existe eso? ¿Cómo lo vas a ver si dices que no tomó en él apariencia de hombre, que es transparente, que es fantasma? Él nos dijo: no tengan miedo, soy yo, no soy ningún fantasma. Ahora, espíritu es uno, pero tomó en él la apariencia de hombre y se manifestó en una cierta carne. Así es que tienen que recibir a Haile Selassie primero si es que quieren recibir a Jesús Cristo hoy en espíritu y en verdad. Porque como vemos, Moisés se tardó 40 días, 40 noches en el desierto, en el monte, después de que habían visto el poder de Yahweh, de Jehová. Israel, de todos modos, se les hizo: no, está tardándose mucho, mejor a imaginarnos el final. Y usaron a Aarón para hacer con él lo que ellos querían imaginarse. Ahora, 2000 años, creo que es seguro decir que la corrupción de Jesús Cristo en espíritu y en verdad es grande. Y no hay manera de recibirlo en espíritu y en verdad hasta que Haile Selassie se presenta y demuestra la vida ejemplar en el mismo espíritu en Cristo Jesús, testificando a la Biblia, siendo su gloria, en donde resplandece Él, reflejando la misma imagen y la semejanza de Cristo Jesús, testificando a la Biblia, a Él mismo, a su carácter como el Rey de Reyes, a su vida ejemplar, testificando que Jesús Cristo es el Hijo del Dios viviente en quien somos salvados. O sea, esa es la expresa imagen del pensamiento de Dios en su forma completa, manifestada a nosotros, entre nosotros, tomando en Él el cuerpo de hombre. Él resucita a Cristo Jesús limpio, libre de pecado, haciendo al lado o removiendo todo el pecado que le hemos inculcado a Él falsamente. El juez de jueces juzgándolo inocente, liberándolo de todos cargos. Haile Selassie primero hace esto. Sin Él, está en ti imaginarte a Cristo Jesús a tu imagen y a tu semejanza, como te dé la gana, invisible, transparente, fantasma, de color del arco iris. Tal vez una nariz sea roja, tal vez los labios sean rositas, un oído sea verde, el otro amarillo, el pelo anaranjado. Está en cada quien que se quieran imaginar. Pero es absolutamente necesario si es que quieren recibir las promesas eternas, recibir a Haile Selassie primero.